soy Julio Cadario. Todo tranquilo, ponte atrás. Ponte, ponte atrás. Una retroexcavadora perjudica la vivienda de una vecina, ¿no? Acá, ¿no? Ahora es 19:25, recibimos una llamada telefónica donde una vecina de la avenida El Minero, de número 366, identificada como Maura, de iniciales WA, de 74 años, señaló que su vecino de nombre Espíritu, de iniciales AR, de 66 años, viene cargando desmonte y ello habría perjudicado su vivienda. Llegamos al lugar y encontramos pues a ambos ciudadanos discutiendo, a quienes finalmente trasladamos a la comisaría de Yanacancha, ¿no? A pedido de la señora, ya que su vivienda habría sido perjudicada por este vecino, ¿no? Al cual le hemos dejado pues ya a la comisaría para que puedan deslindar esta, ¿no? Estos perjuicios que se habrían hecho a esta vecina. Estaría jalando, sí.